Hola a todos, mi nombre es Naoki Cooper, aunque seguramente siento que ya lo habéis escuchado de alguna u otra manera, o en algún lugar. Ahora mismo creo que me encuentro en la situación más extraña y rara que me haya encontrado jamás en mi vida. Así que esta es mi historia. Deseo contárosla a todos y cada uno de vosotros. De cómo mi vida entera cambió de golpe. ¿Quién es este tipo? Eso es lo que estabas pensando, ¿cierto? Permíteme presentarme. Soy el heredero de la compañía Speedwagon. Lo siento por la repentina entrada, pero ¿te gustaría que te explicara los gestos de este juego? ¿Juego? Ok. Esto... What? ¿Qué tal si iniciamos? Por cierto, parece como que esto es mi primera vez jugando, pero... ¿Qué dificultad preferiría? Normal. Ya. Creo que prefiero eso. Lo cual me recuerda, ¿te gustaría ver el prólogo? Quiero decir, no podemos empezar así como así. ¡Ey! ¡Por aquí! ¡Finalmente le dimos al punto! ¿A qué estamos esperando? ¡Ábrelo! ¡Te lo dije! Va a haber una buena fortuna aquí, considerando que esto es donde un transatlántico de lujo acabó aquí hace 100 años. ¿A quién le importa? Solo date prisa y ábrelo. Jeez, cálmate, no entiendo. ¿Eh? Esto es extraño. Está bloqueado desde dentro. Lo forzaremos a abrirse entonces. ¡Ey tú! ¡Agárrame una polea! Vale, hora de abrir esta cosa. ¿Ah? Hay una inscripción a un lado. Dio. ¿Dio? Debe de ser la compañía que hizo el cofre. ¡Ahora ábrelo ya! ¡Por fin! Ya jamás habría esperado que esto sucedería. Este es el equipo 812, B12, viniendo desde lo que parece ser un barco abandonado. No hemos encontrado cadáveres o algún otro rastro de la tripulación. Todo lo que hemos encontrado es un contenedor vacío que dejaron en la cubierta. Parece haber sido forzado abierto con un alambre. No hay claves de los paraderos de sus contenidos. Estamos pidiendo un equipo de búsqueda por los miembros de la tripulación perdidos. Ipso facto. Jeez. Hablando sobre Bizarro. ¡Ey! ¿Qué haces de todo esto? Este cofre está hecho de acero reforzado, así que cualquier cosa que hay aquí tuvo que ser importante. Quizá alguien o algo estaba ahí dentro, y cuando lo abrieron, los devoraron completamente. Y quizá sigue estando en este barco. Ah, ¿qué más da? ¡Ey! ¿Dónde desapareciste? ¡Venga! ¡Se está haciendo oscuro aquí fuera! Ya... esto... es el inicio de la historia. Estoy tan feliz de que pudiste venir, papá. Con mi única hija, ¿por qué cruzaría la Tierra entera en 24 horas si tuviera que hacerlo? ¿Cómo está mamá? Ella lanzó una revuelta, pero le dije que era un negocio de la compañía Jobstar de alto secreto. ¡Papá! ¡Ey! ¡Ya está bien, Holly!
¡No quiero! ¡No he tenido oportunidad de abrazarte en años! ¡Dame un respiro! ¿Te das de cuenta de cómo suena viniendo de una mujer de 45 años? ¡Oh, ahora lo has hecho! ¡Tendré que hacerte cosquillas por eso! ¡Para! ¡No! ¡Ey! ¿Qué están mirando? Déjame ayudarte con tu equipaje. Ahora, Holly, sobre Yotaro. ¿Estás seguro de que él mencionó un espíritu maligno? ¡Oh! ¡No puedo ayudarlo! ¡Mi Yotaro! Es cierto, nadie más en ese cuarto podía verlo, pero yo podía. Otro brazo estaba saliendo de suyo propio y tenía una pistola. ¿Nadie más podía verlo excepto tú? Sí. ¿Has estado experimentando algo similarmente inusual? No, nada como eso. Pero escucha, él dice que no saldrá de su celda hasta que él la averigüe la causa de todo esto. Papá, ¿qué voy a hacer? Vamos, vamos, querida. Ahora que Joseph Joestar está aquí, para salvar el día no hay causa de alarma. Ahora entonces, me gustaría encontrarme con nuestro Yotaro cara a cara. No puedo creerlo. De algún modo hay más cosas en la celda de las que había antes. He sido poseído por algo terrible, y cualquier cosa que sea es violento. Si alguien averigua sobre esto, seré despedido. No se preocupe, me encargaré de mi nieto. ¿Nieto? ¡Yotaro! ¡Es el abuelo! ¡El abuelo está aquí para ayudarte ahora! ¡Por favor, ven a casa! ¡Sol! ¡Vas a venir conmigo! Largo. No te pedí que vinieras aquí. ¿Quieres ayudarme? ¿Qué te hace creer que puedes hacer eso? Lo siento que tuvieras que venir todo el camino desde Nueva York, pero no me voy a ir. ¡Mi dedo! ¿Cuándo quitó eso? ¿Ves eso? ¿Finalmente lo entiendes? Esto es mi espíritu maligno. No te acerques más, a menos que quieras quedarte con menos en del tiempo que te queda. Increíble, él de hecho sacó uno sobre mí. Sé todo sobre la verdadera naturaleza de ese espíritu maligno tuyo, Yotaro. Lo sabía antes de que incluso viniera aquí. Aclararía esto con un poco de misterio para él ahora mismo, pero no servirá simplemente explicarlo. Tiene que sentirlo con su cuerpo propio. Es la única manera de protegerle de los peligros que están por venir. ¡Abdul! ¡Es tu turno! Permíteme presentarte a Abdul, mi buen amigo de Egipto. Abdul, saca a mi nieto de esta prisión. Ríndete. Él se ve duro, pero solo decir que él me sacará no va a hacer que suceda. Además, ¿realmente crees que dejaría que un tipo enorme feo como ese me engaña, me sacara de aquí? Nada que puedas hacer va a cambiar de idea. Todo lo que estoy haciendo, todo lo que estás haciendo me está poniendo de los nervios. Señor Joestar, podría tener que ser un poco duro con él. Cuando estoy en algo, él podría pasar mucho dolor, que él estará rogando porque les dejemos salir. Eso no es un problema. Papá, ¿qué está sucediendo aquí? ¡Ey! ¡En voz baja! ¡Silencio! ¿Es eso? Sí, Abdul tiene un espíritu maligno justo como el tuyo. Este espíritu es el que obedece la voluntad de Abdul y es llamado Magician Red. ¡Este calor! ¿Estas son llamas? Mi brazo está ardiendo. ¿Es esto todo a causa de ese espíritu maligno? Ahora, Yotaro, invoca tu espíritu también. ¡Hola! No pensaba que serías capaz de manifestarlo tan claramente. Sin embargo,
fallas en entender incluso que tengo lo más básico en el combate de stand. ¿Combate de stand? Yotaro, lo que pensabas que era un espíritu maligno es de hecho una visión poderosa creada de tu propia fuente de vida. Desde que aparece a tu lado lo llamamos... ¡un stand! No me fastidies. No quería irme porque no quería que la gente fuera herida. Estoy aliviado de ver a alguien más que es infligido por la misma cosa que yo. Pero si sigo en adelante, ¡vas a morir! ¿Qué te...? ¡Las barras se abrieron por sí solas! ¡Ey! ¿A dónde vas? ¡Mírame! Señor Joestar, como puede ver, le he sacado de la celda. ¿Era este su plan todo el tiempo? No del todo. Verdaderamente no tenía intención de enviarte a los... Verdaderamente tenía intención de enviarte al hospital. Pero tu fuerza de lejos excedió mis expectativas. ¿Y qué hubiera pasado si no hubiera empujado estas barras? ¿Entonces qué? Mi habilidad... Mi stand, Mesh Magician Red. Si llegase hacia ello, mis llamas podrían fácilmente derretirlas. Tú y Abdul tenéis la misma clase de poder, Yotaro. Pero podemos hablar más sobre eso una vez que nos vayamos. Este no es el lugar para ello. ¡Yay! ¡Yotaro finalmente salió! Cállate, tú eres un dolor en el trasero. ¡Entendido, cariño! ¡Ey! ¡El nervio! ¡Llamando a tu propia madre un dolor en el trasero! ¿Quién te enseñó a hablar de esa manera? ¡Y tú! ¡No te veas tan feliz sobre ello! ¡Vale! ¡Ey, viejo! ¡Escucha! Sigue habiendo algo que me está molestando. ¿Cómo sabes tanto sobre mi espíritu maligno? Más bien, ¿cómo sabes tanto sobre mi stand? Bueno, eso es por lo que vine desde Nueva York para hablar. Pero nos pondremos a eso con el tiempo. Hay algo más de lo que necesito hablar en primer lugar. Algo vinculado hacia toda la familia Joestar. Echa una ojeada a estas fotos. ¿A qué se supone que estoy mirando? Hace 4 años, este cofre de metal fue sacado de las aguas al oeste de África. Después de eso, lo miré con mis propias manos. En realidad no es un cofre, sino un ataúd. Fue hecho hace casi 100 años. Aparentemente este ataúd fue encontrado en el desborde de un barco en el que Jonathan Joestar, tu tataratatarabuelo, murió. Cuando finalmente fue descubierto estaba vacío. Solo yo sé lo que contenía. Lo que Abdul y yo hemos estado buscando. Cuando dices a alguien quieres decir... Sí, estoy buscando por una persona. Una que estaba también a bordo de aquel barco hace 100 años. Un monstruo que finalmente ha sido levantado de su sueño de 100 años. Su nombre es Tío, el enemigo mortal del linaje Joestar. ¡Ey, Jojo! No te pongas de esta manera, no tiene nada que ver contigo. Abdul, ¿cierto? No sé quién eres, pero tú tienes pelotas para decir eso hacia mí. Y viejo, ¿esperas que crea que este tipo de hace 100 años solo acaba de arrastrarse fuera del océano? ¿Tú realmente crees que voy a solo asentir con mi cabeza y decir, oh, tiene sentido después de escucharte decir eso? Pero cuando piensas en ello, nuestros espíritus malignos son completamente igual de increíbles, ¿no es así? Eso está bien de mi parte. Te haré creer en mí en poco tiempo. Solo déjame contarte mis razones para ir tras Dio y por qué sé todo sobre él en primer lugar. Te lo mostraré. La verdad es, Yotaro, hace un año descubrí que también tengo la misma clase de espíritu maligno como tú, un stand. ¿Es eso cierto, papá? ¿Qué dijiste, viejo?
¡Mira de cerca! ¡Este es mi stand! ¿Viste las enredaderas que salieron de mi mano? ¡Ese es mi stand! Su habilidad es la fotografía espiritual. Puede hacer las cosas lejanas aparecer en películas. Por supuesto, tengo que encargarme una cámara de $300 cada vez que lo uso. ¿Qué está sucediendo por aquí, señores? Nada de lo que deba preocuparse. Vaya. Presta atención, Jotaro. La imagen que esta foto muestra decidirá tu destino. ¿Qué? Jotaro, Holly, ¿alguna vez habéis echado una ojeada hacia la parte trasera de vuestros cuellos? ¿Qué es? Estoy seguro de que nunca lo habéis examinado cuidadosamente, pero en la misma base del cuello hay una marca de nacimiento en forma de estrella. ¿Por qué lo mencionas? Escuché de mi madre que tenía... Que mi tatarabuelo también tenía esta misma marca de nacimiento. Imagino que todos aquellos del linaje Joestar deben tenerla. Así que exactamente qué pasa con esa foto. Esta marca de nacimiento, la cual ninguno de nosotros había prestado ninguna atención hasta ahora, decidirá nuestro destino. ¡Papá! Solo ve al punto. Muéstranos lo que pasa con esa foto. ¡Ese es Dio! El que siempre aparece en mis fotos, y sobre su cuello está la misma marca de nacimiento. Eso es a causa de que está justo debajo del cuello. El cuerpo de Dio Brando pertenece a mi abuelo Jonathan Joestar. Si no fuera por mi abuela Irina, nunca habría sabido lo que ocurrió en ese barco, que fue hundido en el transatlántico hace un centenario. Ese bastardo de Dio robó el cuerpo de mi abuelo. Eso es todo lo que ella me contó. Apostaré que lo tiene ahora en alguna parte del mundo. Él está usando ese cuerpo para llevar a cabo alguna cosa malvada. 4 años desde que él fue revivido, y justo este año fue descubierta mi habilidad psíquica y tu espíritu. ¿Nos llamarías a eso una coincidencia? Dio fue la causa. Nuestras habilidades son lo que la mayoría de la gente podría describir como o psicoquinesia. Yo nací con mi stamp, pero los vuestros parecen tener algo que ver con Dio y ese cuerpo robado suyo, como un vínculo invisible entre usted y su ancestro Jonathan. Es muy seguro de que el despertar de Dio haya vinculado el despertar de vuestras habilidades dormidas. Abdul, ¿puedes determinar su localización a partir de esta foto? Me temo que no puedo hacer eso. Está demasiado oscura para que lo vea claramente. Lo siento, Holly, pero parece como que vamos a tener que empaquetarnos en tu casa aquí en Japón por un tiempo. Lo sentí de nuevo. Una vez más siento a alguien observándome. Los descendientes de Jonathan, no hay duda. Este cuerpo parece estar enviando una señal de en alguna parte. Que así sea. Supongo que este es el destino. El destino con el que debo lidiar. El destino que debe ser eliminado. El destino que ya he tomado medidas. Parece como que un nuevo destino está comenzando. Ese sería tu destino. Tú, sin nombre, opuesto al apóstol del destino. Tú estás a punto de caminar un camino lleno de dolor y sufrimiento. Sin embargo, es necesario que continúes peleando. Por favor, acepta esta pequeña ofrenda. Tú mismo, Stan. Espero que lo uses bien. ¿Qué? ¡Bienvenido a mi tienda! Soy Mohamed Abdul, un adivino. Me caracterizo en la habilidad de conllevar un stand dentro de ti,
Si tú respondes a unas cuantas preguntas fácilmente por mí, podría ser capaz de determinar el poder de tu stand. A veces esto se vuelve un poco largo, pero cuantas más preguntas respondas, más potencial tus habilidades serán. Ok. ¿Por qué me encuentro aquí de todos modos? Ok. ¿Iría mi propio paso? Ya veo. Esto siguiente es sobre tu visión del mundo. ¿Crees que es mejor darle a la gente el beneficio de la duda? ¿O es tu confianza algo que debe ser ganado? Depende de las circunstancias. ¿Es dudoso sobre cómo los demás te ven? No. ¿Te gusta ser la única persona en un cuarto? No. ¿Eres una persona callada? No del todo. ¿A menudo sueles lanzar la toalla rápido a menudo? No. ¿A menudo te preocupas por destacar? Sí. ¿Crees que el fin justifica los medios? No. ¿Tu novio o novia se ha dejado su teléfono atrás en tu casa? ¿Comprueba sus mensajes? No. ¿Crees en la supervivencia del más fuerte? ¿Eso es la naturaleza para aquellos que son más débiles para ser acabados? No. ¿Tú eres especial y ves a alguien bebiendo en la ventana y por sí solo? Parece solitario. ¿Tratas de hacer conversación? Sí. ¿Tienes problemas con obligaciones sociales? En ocasiones, pues sí, así que supongo. ¿Sales a tu propia manera para atender las necesidades de otros? Bueno, sí. Cuando tus miembros de la familia están en los... Sí. Trabajas en algo importante, pero tu amigo es rechazado por asuntos. ¿Pones tu proyecto en el respaldo para ayudarles? Sí. ¿Te gusta dar regalos para mantenerlos como un recuerdo más que regalos prácticos? Sí. ¿Crees que los problemas del mundo serán resueltos si la gente simplemente aprende a cooperar? Por supuesto. ¿Pones un alto valor en tu individualidad? Más o menos, honestamente. A veces no sé ni qué pensar. Supongo que no. ¿Cuando algo bueno sucede, sospechas que hay una pega? Sí. ¿Estás preparado para tomar posición de liderazgo? Eso creo. ¿Hablas hacia ti mismo frecuentemente? La verdad es que sí. Creo que lo tengo. Tu stand es... ¿Oh? Wild Hearts. Oh. Antes de que lo olvide, ¿podrías contarme tu nombre? Sí, por supuesto. Esto... es... Naoki. Mucho gusto. ¿Tienes un apodo? Mi apodo es... Bueno, realmente mi apodo es Naoki, pero... supongo... Nao está bien. ¿Es un chico o una chica? Chica, muchas gracias. ¿Cuál de estos aspectos encaja contigo? Pues... esto... Diría que soy más bien... bajita. Ya veo, así que esto es como te ves. Aquí hay un acercamiento. Aún así es solo mi interpretación. ¿Tienes una frase de pega? Si es así, por favor, cuéntame cuál es. Pues es...
Creo que lo tengo. ¿Qué tal si elige una para mí? ¿Qué tal suena? ¡Oh, my God! Soy Naoki. No, creo que prefiero otra. En serio. Ninguna en particular. Bueno, soy Naoki, pero mis amigos me llaman Nao. Soy la séptima usuaria de Stunt. Bien. Creo que puedo aceptarlo. Pero... ¿estaba... soñando? Juraría que no, pero... incluso para un sueño, fue muy extraño. Lo siento por decirlo, pero eso no fue un sueño. ¿Eh? Está viniendo de los altavoces de la computadora. ¿Quién eres? El tiempo para presentaciones mayormente ha pasado, pero dando igual, me llamo Steel. Soy el que te dio un Stunt. No hay necesidad de tener miedo. He estado buscando por alguien como tú. Una joven con coraje que merece un poder especial. Te he dado lo que buscas. ¿Qué te hace pensar que voy a creer eso? Si no me crees, trata de llamar el nombre de tu Stunt de antes. Se manifestará ante tus mismos ojos. Esto es solo infantil. Prometo que todo se hará claro si solo lo intentas. Vamos. Wildheart. ¿Ves? Nada sucedió. ¿Estás satisfecho? Si eso es todo, entonces muéstrate. ¿Qué? Puedes verlo, presumo. Este es tu Stunt. ¿Stunt? En términos, es un superpoder. La apariencia destacable delante de ti es una extensión de tu cuerpo, por así decirlo. Generalmente cada Stunt tiene una habilidad especial única. Aquellas habilidades pueden tratarse de física o más allá de o desafiar la imaginación. Tu Stunt seguramente se volverá un aliado indispensable. Pero... ¿por qué estás haciendo esto? ¿Y exactamente qué eres? Simplemente soy el resto de un hombre que fue asesinado por uno de estos Stunts. ¿Qué? Piensa en mí como un mensaje pregrabado. Entonces, ¿qué quieres de mí? Quiero que cambies el futuro de este mundo. Como una unidad, tú y yo podemos hacerlo. No, debemos hacer eso. Por cualquier coste. Tú, con tu nuevo encontrado Stunt, debes derrotar a cierta persona. Ese vampiro maligno, Dio. Será peligroso. Dio se ha establecido por todas partes. Tiene asesinos por todas partes. No toman bien a aquellos que le desafían. Mientras Dio viva, continuarán atormentándote. Ve con cautela. ¡Espera! ¡Un momento! ¿Me estás pidiendo de arriesgar mi vida? ¿Qué te hace pensar que voy a dejar que voy a envolverme en algo tan peligroso? ¿Alguna vez has escuchado de un gran poder conlleva una gran responsabilidad? Esto es simplemente una consecuencia de la cosa que tú misma has deseado. Tú deseabas por poder, así que concedí tu deseo. Sin embargo, ciertas personas se sintieron amenazadas por aquellos cuya fuerza se aproxima a la suya propia. No puedo creer esto. Eres el que hizo esto hacia mí, así que... ¿no debería ser tu vida la que esté en juego aquí? Lo diré una vez más. Tú eres la que deseaba el Stunt. Y tú eres la que llamó por ello. Si tú... dejaste a Dio hacia su propio consejo, tus amigos y familia estarían en riesgo. Incluso si no estuvieras advertida de ello, sabías que necesitabas un protector. Este es tu destino. Solo estoy ayudando a moverte en adelante. Ahora, diríjate a la escuela, justo como harías en cualquier día. ¿Qué? Pero... ¡no! ¡Usted no puede...! ¿Va en serio? No puede ser. Calma. Espera,
No seré capaz de comunicarte contigo de esta manera. Toma esta radio contigo. Puedes usarla para contactarme. En cualquier momento que quieras cambiar tu equipamiento, táctica o frase, llámame a esta radio. También, si presionas Shift mientras vas por el mapa, puedes actualizar la situación actual. Siéntete libre de llamarme en cualquier momento. Cuídate. Esto es surrealista. ¿En dónde me he metido? No entiendo nada. Tú deberías ir. No quiero escucharte gritar. ¡Llego tarde! Y salir corriendo de casa de nuevo. Solo así como así, ¿verdad? Pues muy bien. Total. ¡Ey! ¿What? ¡Un segundo! ¡Yo no! No quería pelear. Eso fue más fácil de lo que esperaba. Pena que no tenga mucho dinero. Bueno, Vi a Jotaro dirigiéndose hacia la oficina de la enfermería. Parecía como que estaba sangrando. ¿Él se metió en una pelea? ¿Jotaro? Sí, es un chico bastante popular aquí. Dio. ¿Por qué? Aunque... no me haría daño mirar, ¿no? ¡Yo-Yo! ¡Mira hacia todas estas heridas! ¿Te metiste en una pelea de nuevo? ¡Quítate tu sombrero, problemático! De ninguna manera. ¿Alguna vez ha visto a Jojo salir de una pelea con heridas, Doc? ¡Sí! ¡Oh, bien entonces! Creeré que solo te caíste, patoso. Espera. ¿Qué estás haciendo? Voy a cortarte los pantalones para que pueda tratar tu herida. No juegues conmigo. Me los quitaré. Es un desperdicio cortarlos. ¿No te tomaba como el tipo quisquilloso? Ahora entonces, mientras Jojo se está quitando sus pantalones, os tomaré vuestras temperaturas y probaré que ambos estáis falseando estar enfermos. ¡Tengo un resfriado! ¡Por favor, déjeme ir a casa temprano! Ese debe de ser Jojo. Jotaro Kuyo. Esto es donde comienza. Este es el inicio de tu lucha contra el destino. ¿Qué demonios es esto? Jotaro Kuyo, hoy te mataré con mi stand, Noriaki Kakuin. ¿Kakuin? ¿Eh? ¡Doc! ¿Qué está haciendo? ¿Eh? ¿Qué? ¿Qué está haciendo? ¡Estoy agitando el termómetro para que pueda comprobar vuestra temperatura, por supuesto! ¡Toc! ¡Eso es un bolígrafo! ¡No un termómetro! ¿Un bolígrafo? ¿Estáis diciendo que esto es un bolígrafo? ¿Esto justo aquí? ¿Qué está pasando? ¿Esto se ve como un bolígrafo para ti? ¿Qué? ¡Un montón de idiotas! ¿Qué hay de ti? ¿Crees que esto es un bolígrafo? ¿Por qué no lo tomas una mirada más de cerca? ¡Su ojo! Jojo, no me digas que tú crees que esto es un bolígrafo, ¿eh? ¡Mierda! ¿No lo crees? ¿No es así? Esto no es la fuerza de una mujer normal. Definitivamente vi algo aparecer detrás de las camas. Debe de haber sido un stand. No puedo arriesgar herirla. Tendré que averiguar alguna otra manera de contraatacar.
pasando? ¡Maldita sea! Ese pañuelo, si dijo Noriaki Kakuin, este corte en la pierna, en mi pierna, debe también ser cosa suya. Eso es cierto. Tú, hijo de perra. Mi Stan se ha infiltrado en el cuerpo de esta mujer. Si la atacas, la estarás haciendo daño también, Jojo. Tú, ¿quién eres? El nombre de mi Stan es Jairo Van Green. Es el mismo tipo de stand que el de tu amigo Abdul. Ahí está, el stand. Podría ser humano, pero le he concedido mi lealtad a ese hombre. Eso es por lo que he venido a matarte. Ahí está. Está en su boca. No dejaré que hagas daño a esta enfermera. Ahora eso que he sacado, es claro para mí que esto es solo un patético stand que no puede hacer nada excepto controlar gente. Y si está todo verde y cubierto en líneas, es justo como un melón para mí. Tú vas a arrepentirte de haberlo sacado, Jojo. Deja la actuación. Puedo ver las marcas de mis dedos en tu frente. Si presiono mucho más duro, tu cráneo explotará como un melón. Solo añadiré un poco más de fuerza, lo suficiente para hacer que te desmayes. De esa manera, tú no te resistirás cuando te lleve para ver a mi abuelo. Estoy seguro de que él estará feliz de verte, y él también estará dispuesto a escuchar todo sobre tu amigo tío. No. ¿Qué es esto? Líquido verde salió de las manos de su stand. Toma esto, mi stand, Jairo Van Green. No te atrevas a moverte, Kakuin. ¡Emerald Splash! ¡Bastardo! Esta es la técnica especial de mi stand. La llamo Emerald Splash. Parece como que la proyección de mi stand voló un agujero en tu pecho. Imagino que tus órganos internos están bastante lamentables ahora mismo. Los suyos también. ¿Qué? Te lo dije. Ataca a mi Jairo Van Green y le harás daño también. Mi stand podría tener un mayor alcance que el tuyo. Pero puede deslizarse en espacios mucho más amplios. Si cualquier cosa trata de removerlo, se enfurece. Acabará con tus entrañas y las abrirá. Eso es por lo que ella fue herida. Tú le hiciste esto a ella, Jojo. Es todo tu culpa. Si me hubieras dejado matarte, esta enfermera no habría tenido que sufrir. Ahora, tú ahí, parece como que has visto lo que mi Emerald Splash puede hacer. Eres una usuaria de Stan también. No sé quién eres, pero cualquier movimiento en falso y tú terminarás justo como estos dos. ¡Es tu turno! ¿Eh? Eres una de aquellas personas de las que te hablé. Uno enviado para eliminar a aquellos que permanecen en el camino de Dio. Pero levantándote, ¿no es así? Desafortunadamente, en ese estado, tú eres casi tan capaz como un saco de boxeo. Levántate y solo te noquearé de nuevo. Yo Taro Kuyo. A menudo soy llamado un estudiante delincuente. Cuando me meto en una pelea, golpearé a otro tipo que hasta que sangre. Incluso me he hospitalizado gente.
Se me ha dado una regañina por profesores, tales que daban miedo, que nunca mostraron su rostro en la escuela de nuevo. Y cuando no me gusta la comida de un restaurante, me iré sin pagar la cuenta. Pero incluso así, yo sigo sabiendo diferenciar lo malvado cuando lo veo. El mal es cuando aplastas a los débiles bajo su puño, usándolos por tu propio beneficio, incluso las mujeres. Y tú encajas con la descripción. Ninguna víctima o sistema de justicia sabe sobre tu stand. Eso es por lo que yo te juzgaré. ¿Mal? Ahora estás equivocado. El único mal que hay aquí es el perdedor. El camino de aquel que sobrevive es el único. No importa qué métodos use, la justicia pertenece al que permanece en pie. ¡Toma esto! ¡Emerald Splash! Si no hago algo, ¡él será asesinado! Dijiste que el perdedor es el malvado. En ese caso, definitivamente eres el malvado. ¡Una! Mi stand. ¡Mi stand! ¡Nuestros stands serán del juez! Haz un movimiento y te encontrarás con el mismo destino que él. Parece como que no estarás tomando mi advertencia. Bien entonces, muere con él, ilusa. No sé qué hacer. No sé qué hacer, incluso las piernas. Pero debo hacer algo. Así que... ¡Emerald Splash! ¿Lo esquivé? Eso no estuvo tan mal. Okay, hay que darlo todo como sea. Bien, puedo esquivarlo. Bueno, eso fue un desperdicio de tiempo. Mi hombro fue amonotonado también. Buena cosa que su stand no fuera mucho. Aún así creo que podría volverme más violento. Estuve ciego ahí, gracias, pero tú... tienes un stand también. Tú no te ves parte, pero no eres otro de los seguidores de Dio, ¿no es así? ¡No, no! Sí, no lo pensaba. Pero aún así, quiero que hables con el viejo. ¿Eh? Parece como que la enfermera estará bien mientras ella tenga tratamiento. Terminó haciendo una conmoción bastante grande, aún así. Supongo que saltaré la escuela hoy. Tú vienes también. Vamos a conseguir información de Dios, de este chico, si es la última cosa que hacemos. ¿Eh? ¡Oh! ¡Justo ahora! Yo te lo estaba pensando sobre mí en la escuela. Lo sentí. Es el vínculo entre madre e hijo. No estaba pensando en ti. ¡Yotaro! ¿Qué demonios sucedió? ¿Quiénes son estas personas? ¡Él está sangrando!
¿Hiciste esto? No es de tus asuntos. Estoy buscando al abuelo. Es tal dolor encontrar a alguien en la casa tan grande. Él está por los alrededores. Sí, creo que Abdul está ahí también. Bien, por aquí, Naoki. Ah. Aguanta a Kakui mientras voy a hablar con ellos. ¿Ah? ¿Tú quieres que le lleve? Pero soy una chica y él es más alto que yo. Tú eres molesta. Yotaro, lo que posiblemente está sucediendo es que no puedes hablar hacia tu propia madre. No me hagas preocupar de esta manera. Sé que eres un buen chico en lo profundo. ¡Hey! ¿Sí? Tú no te ves como tu ser usual. ¿Estás bien? ¡Yay! ¡Gracias! Él realmente se preocupa. ¡Oh! ¿Eres quizá una amiga de Yotaro? Honestamente no sé ni yo misma qué denominarme. Esto... ¡Ay! ¡Sí! ¡Sí! ¡Lo sabía! ¡Oh! Desde que estás libre de cualquier modo, traeré un botiquín de primeros auxilios y algunos bocadillos. Gracias por todo. Lo siento, es demasiado tarde. No hay nada que podamos hacer para él. Él morirá en cuestión de días. No. Yotaro, no es tu culpa. Mira, este tipo ya ha jurado su lealtad a Dio. ¿Y sabes por qué? ¡Es a causa de esto! ¿Qué es esta cosa? Parece como una araña. Parece estar vivo. Eso es un homúnculo de carne, forjado de células de Dio. Está hundido en el frente de ese chico. Pequeño como podría ser, ha alcanzado profundamente en su cerebro a influenciar sus pensamientos y sentimientos. Justo como uno de los que apoyaban a Hitler, justo como un miembro de culto. Este chico es un esclavo para Dio en mente y cuerpo. La carisma de Dio es tal que Kakoin indudablemente siguió sus órdenes para matarlos. Así que, en otras palabras, él le ha lavado el cerebro. Sí, supongo que podrías decir eso. ¿Por qué no solo operarle? Si fuera tan fácil, la espora tiene una mente de por sí sola. Y si es demasiado, pues se retuerce cuando tratamos de... Y se retuerce demasiado cuando intentamos empujar. Él sufrirá un daño cerebral permanente. Jojo, déjame decirte sobre algo que sucedió hace 4 meses cuando estaba en el Cairo. Cuando me encontré con Dio. Soy un adivino, como podrías o no saber. Tenía una tienda en un bazar, que por la noche, era una noche de luna llena. Entonces le vi silenciosamente observándome desde lo alto de las escaleras. Él me miró tan fríamente que sentía como si estuviera leyendo mis pensamientos. Con su cabello dorado y una piel pálida y traslúcida, él emanaba una sensualidad inhumana. Ya escuché del señor Jostar sobre Dio, el hombre que había salido del océano, y le reconocí como tal en el momento en el que puse mis ojos sobre él. Tú no eres un humano cualquiera, ¿no es así? Puedo sentir que posees un poder especial. Estaría muy feliz si me lo demostraras. Eso es cuando supe que él era alguien para ser temido. El momento en el que él habló, mi corazón estaba en calma, demasiado en calma. Una clase de calma peligrosa. ¡Uy! El pensamiento de pelear contra él nunca ni una vez pasó a través de mi mente. Agradecía mi suerte a las estrellas de que le hubiera reconocido como tío. Y tan rápidamente como pude escapé a través de la ventana. Sabía que conocía mi camino alrededor del laberíntico bazar, así que tuve buena fortuna para evadirle.
Si no lo hubiera hecho, habría terminado justo como este chico. Habría usado mi stand para traicionar a mis amigos. Y justo como este chico, su cerebro habría sido consumido por el homúnculo de carne y él estaría muerto dentro de unos cuantos años. ¿Muerto? No tan rápido. Kakoin no está muerto aún. ¿Qué estás haciendo, Jotaro? Lo sacaré con mi stand. ¡Jotaro! ¡Detente! Mira hacia la parte del homúnculo de carne que está fuera del cerebro. Hay una razón por la que incluso es la cirugía más habilidosa en que el mundo no puede quitar. ¡Ah! ¡Maldita sea! ¡Se ha colocado en su brazo! ¡Rápido, Jojo! ¡Déjalo ir! ¡Invadirá el cerebro de cualquiera que se atreva a removerlo! ¡El tentáculo! ¡A esa velocidad llegará a su cerebro en segundos! ¿Sí? Tú... ¡Bastardo! No te muevas, Kakoin. Si flaqueas, tu cerebro está frito. ¡Es...! ¡Déjalo ir, Jojo! ¡Ya ha llegado hacia tu rostro! ¡Espera, Abdul! Mi nieto ha crecido incluso a la vez que su cuerpo está invadido. Mírale. Él está en completa calma. Y su stand también. Sus movimientos son tan precisos como el de una máquina. Así que... ¿esto es de lo que es capaz el stand de Jotaro? ¡Lo ha hecho! ¡Overdrive! ¿Por qué? ¿Por qué pusiste tu propia vida en riesgo para salvarme? Bueno, para ser honesto, no estoy seguro yo mismo. ¿Puedo ver justo a través de ti, Jotaro? Se ha vuelto bastante tarde. ¿Por qué no te quedas por la noche con nosotros? No hay manera de decir cuáles son los subordinados de Dio ahora ahí fuera. Y gracias por ayudar a Jotaro. No creo que él te lo agradeciera apropiadamente, así que déjame hacerlo por su parte. Así que es cierto que tú recientemente has descubierto tu stand también. Y... que soñaste que estabas hablando con Abdul y esa voz extraña parece bastante duro de creer. Pero no pareces como uno de los subordinados de Dio, así que no estoy demasiado preocupado. Parece ser que por cualquier razón los usuarios de Stunt están apareciendo por todas partes. Pero estoy en desacuerdo, solo consigamos algo de sueño. La escuela está fuera por verano, así que podemos hablar lo que queramos mañana. Sí. Aquí estoy. Y así, sin comerlo ni beberlo, esto fue el comienzo de todo. De cómo mi vida cambiaría radicalmente.